tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. Hay que ver cómo es de grande, Siéntate. Es que ella es una fresa salvaje. Sí, te lo dedico. A ver. Me ibas a hacer el tacatacatac, sí, ¿cómo ya, es? Ya, pero comienza tú. Fresa salvaje. Da, 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 da. Muy bien, muy bien, muy bien. Un poquito desorejada, ¿no? Desorejada, pero con mucho amor. No. Con mucho amor para ti. ¿No sabes el placer que tenemos de tenerte aquí nos en el programa? Nos sentamos. A... Acá tienes agüita, te la voy a arrimar para acá. Para poder conversar todo lo que quieras, para que nos cuentes toda tu vida. Porque somos así un poquito curiosas. Es un programa femenino. Tú sabes que las mujeres somos un poquito chismosas. Y los hombres el complemento de ese elemento femenino. ¿Es cierto? Sí. ¿Qué es de Camilín? Cuéntame. Está altísimo, grandísimo. Va a ser actor, va a cantar, va a actuar. Estudiante, por supuesto. Ya ha dejado atrás sus épocas de querer ser menos bombero todo, astronauta, lo que quieras. Pero es un ser especial y entre todos tenemos que ayudar a que así lo sea. Y algún día estará aquí contigo. De todas maneras. A ti y a todo el Perú, porque sabe que la gente que me ama, él sabe corresponder. Aquí en Perú te queremos mucho, Gabilo. Y el que pueda decir también. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Luego hablaré. Camilo, cuéntame. Supe que has grabado un tema con Camilín. Me encanta tocarte ese tema de Camilín porque sé que eres muy amoroso con tu hijo. Además, también sé que crees mucho en Dios, quieres mucho a Dios, que todo lo haces en nombre de Él. Sé que has grabado un tema. Padre. Por supuesto. Es nuestro gran padre. Un tema con Camilín. De la naturaleza, de todos los que somos aquí. A unos nos va bien, a otros mal. Unas veces indistintamente. Es en la vida. Pero él tiene buenos instintos, buenos sentimientos. Y ya como hijo también de Dios, nieto, de lo que sea, también piensa en la gente que no vive como él. Y quiso cantar eso con su padre y yo también con él. Para ayudar al que lo necesite, cuando sea. Donde sea y en el momento que sea. Y cantamos una canción juntos llamada Sentimientos de Amor, que fue la repercusión económica, todo eso es dada a una fundación, aunque sea para una gotita de agua, aquel que lo necesite. Una piedrita, ¿no? Con sí, una piedrita vamos creciendo, vamos haciendo un edificio. Una montaña, ¿no? Por supuesto que sí. Cuéntame algo más de ti. Vienes de hacer. Estuviste cinco años fuera. Sin grabar, dedicado a Camilín. ¿Qué experiencia tuviste? No, me sigo dedicando a él y me sigo dedicando a todo el mundo. No, pero cinco años que te retiraste del Cano. Sí. Es que es bonito el ver crecer a tu propio hijo y no saber de él simplemente por teléfono y a base de regalos, tener esa comunicación entre ambos. Y sobre todo en ese primer rodaje de la vida, ¿no? Y dije, sí, lo voy a hacer. Y creo que fue un acierto, creo que fue un éxito. Porque hoy en día lo estoy comprobando. Y para él es muy bueno, para su base, formación, no. Principios y todo el haber tenido justo al lado. Vas a cosechar, lindo. Lo que estás sembrando lo vas a cosechar. Tienes que traerlo, de todas maneras, lo vamos a esperar aquí. Y esos 9 millones de discos que... 9, 12... 9 millones de discos que ha vendido en México y 20 millones a nivel mundial. ¿Qué se siente, Camilo? ¿Qué siente usted como gran estrella? Como, no, es que tienes que suponer que si has vendido tanto, es que te ama. Eso es, ahí es que vamos. Te aman mucho, a eso voy. ¿Qué se siente? ¿Qué sientes tú con eso? Cuéntame. ¿Te llena más de amor? ¿Te una llena más de inspiración? Una obligación espontánea, natural del corazón, no sacrificio ni obligación de látigo, sino de decir qué gusto me da y tengo que corresponder a esa semilla que yo mismo he sembrado y el fruto que ha dado. Tengo que ser agradecido, tengo que verlos como yo siempre predico. ¿Con qué? Con amor. Con amor y con tus canciones. ¿No? Todos tus temas son de amor. Tú trabajaste en una ópera que también la fuiste productor. Jesucristo de la misma. ¿No? ¿Y qué vino a predicar Jesucristo? Amor. Y que nos entendiéramos unos a otros en vez de tanta bombilla, de tanta pum pum pam. Sí, yo fui productor, hice el papel de Jesucristo, dignifiqué su imagen, su figura, sus sentimientos, sus mensajes, su todo. Y fue difícil. ¿Por qué fue difícil? Cuéntame. Porque un papel como ese... Pero tú cantas y actúas. Y cantas lindo. Sí, yo canto y actúo. Pero no solamente canto y actúo. Tengo que creerme lo que estoy diciendo. Si no, no sirve de nada.
Y sigo en eso, en el querer ser útil, en el querer sentirme necesitado, mimado, igual, mimar. Y si me necesitan, ahí me tienen, a través de mis posibilidades que él mismo, Dios, me ha dado en la vida. Cantarles quieres ser mi amante, cantarles mi empresa salvaje, como te canté a ti, el amor de mi vida, perro. Y si cometo algún error, perdóname, perdóname, lo que sea, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta indiscreta, pero antes que me contestes, vamos a pasar a un comercial. ¿Comerciales adelante? Sí, yo, mira, yo sé que tú trabajaste en esta ópera Jesucristo Superstar con Ángela Carrá. Sí. Pero que estaba, digamos, era elegida otra artista española. Después me contestas el por qué cambiaste. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Forma de amar jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me fiel color de miel a la espiga de tu cuerpo. Cántame, cántame, cántame. Mira, vamos a olvidarnos de las cámaras. Cántame, Camilo. No, pero me tenías que contestar algo. Sí, te voy a cantar, pero a ti. Y sobre todo, hoy tengo una misión muy especial que hacer y tengo que cantar para todos. Sí, la gente de Perú, porque yo los quiero. Es una pena que simplemente tenga que venir de tanto en tanto, pero si supieran realmente lo agradecido que estoy. Sabemos que te fue muy bien en el recital que presentaste en Perú. Te fue regio acá en nuestro país. Como siempre que vengo. Siempre que vienes te va lindo. Siempre que vengo es importante todo lo que recibo, todo lo que me llevo, todo lo que me dejo y todo lo que en ese momento resemillamos unos a otros. Y sigue creciendo porque es verdadero y porque es eterno. Lo verdadero es eterno. Efectivamente, eso crece cada día más. Bueno, cuéntame, respóndeme. ¿Por qué cambiaste a Paloma San Basilio por Angelita Carrasco? No, yo no la cambié. Yo no la cambié. Yo lo leí, hace muchos años. Hoy en día las cambiaría en ningún sentido. Yo lo leí hace muchos años. Cada cual es cada cual. Pero ella estaba designada para hacer el papel de Magdalena ahí en España. No, había una convocatoria de la cual se ocupó Teddy Bautista, el que hacía de Judas, que hoy en día es presidente de la Sociedad Autora de Autores de España. Es Guy. Y él, entre unas y otras, simplemente aceptó mi supervisión al final. Dijo, ¿te parece bien esta? Y entonces yo vi a Angelita y dije, canta y lo hace todo bien. Y me lo demostró y dije, sí. Y la verdad es que tú... A raíz de eso ella comienza a surgir, ¿no? A surgir, ella tenía un potencial... En Latinoamérica, porque ella vivía en España. Tenía un potencial artístico, claro. Y sentimental y todo lo que quería dar. Y únicamente fue darle un empujoncito para que ella dijera... Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Y se ha ganado el cielo y todo lo que ve desde allí, o sea, a todos nosotros. Y creo que tú también, porque tú eres una persona que amas mucho a Dios, amas mucho a la familia, al ser humano. Sí. Todo lo que ven mis ojos. Tú tienes una hermana. Una. A la cual adoras. Si hubiera una palabra más grande, diría que también. Tu hermana vive contigo, te acompaña. Desde que nací. Chelito, ¿no? Es mi consuelo. Chelito, ¿te puedo invitar? Te han liado. Por favor. Te han liado. No, adelante, Chelito. ¿Por dónde pasas? Perdóname, perdóname. Clases tan grandes. Tenemos que conocer, nuestras amigas de Utilísima también te tienen que conocer, porque sé que eres la hermana, el consuelo, el apoyo, todo de Camilo. Bueno, yo soy su pared, su techo, sus cristales, ventanas, en fin. Mutuamente. Si tú le prestas un ratito el micro, Chelito. Habla, hija. Sí. Siempre que te presentas así en los países acompañando a tu hermano, ¿te presentan en televisión o yo soy la única atrevida? Tú. Sí. Bueno, yo soy bien atrevida. Sí. Chelito. Cuéntame algo de tu hermano. ¿Cómo es él en casa? ¿Es renegón? ¿O es tranquilo? ¿O todo el día canta? ¿Cómo es? Es la persona más encantadora que pueda existir. ¡Ay, mira qué bueno! Es muy sencillo. Es laborioso. Igual está componiendo que pintando, que incluso me ayuda a cocinar. ¿Te gusta la cocina? ¿Les gusta la cocina a ambos? No me gusta, pero me gusta que el estómago se sienta bien.
Sí. Pero le ayudas a tu hermana en la cocina. En lo que haga falta. Sí, bien, qué gusto. Eso estamos lindo. Muy compenetrados, somos una familia muy unida. Ahora está viviendo uno de mis hijos también con nosotros, su hijo, él y yo, y somos los más felices del mundo. D'Artagnan y los tres mosqueteros. Tres D'Artagnan. Uno para todos. Y todos no, para uno. Sí. Cuéntame, Chelito. Aparte de... esta gira la estás haciendo con Camilo, por todos los sitios que va Camilo. Sí, efectivamente. ¿Sí? Y cuéntame tú ahora, delante de tu hermana, porque no creo ahora que me vas a mentir. Yo no miento, no. A mí me han dicho por ahí unos pajaritos que usted tiene una nueva pareja y que va a tener un nuevo bebé. ¿Nuevo bebé? Voy a beber primero a ver si es nuevo. Salud, salud. El tiempo y la razón, el tiempo y la vida darán la razón a las cosas que se dicen. De momento... Pero no es malo, sería lindísimo. Si voy a tener, te lo diré cuando lo tenga. Ah, no es cierto. Si lo voy a tener, cuando lo tenga de verdad, podré afirmarlo. Ya, pero ¿tienes nueva pareja? ¿Pareja? Todas son mis parejas. ¿Todas siempre son tus parejas? Claro que sí. Amar al prójimo como uno mismo. Pero ¿cómo te vas por la tangente? Te escapas, la oblicua. Te escapas, eres así. Ah, parece que ¡olé! Flamenco, qué lindo, es que... está mintiendo, ¿no? No. Chelito. Chelito. No. Me gusta... Con la verdad por delante. ¿Con la de qué? Verdad. Con la verdad por delante. Tu tierra, tu pueblo, Alcoy. Nuestra tierra, nuestro pueblo y el de todos los que quieran ir allí. Es un sitio muy abierto, de manera muy amable, muy positiva. Los que son allí, más los que llegan allí, lo reciben todo tal. Es nuestra raíz, ¿eh? En la Busita hay que nacer cuando se nace. Claro. Y hay que sentirse orgulloso de haber venido a la vida y del sitio donde uno ha nacido. Y es un pueblo entrañable, es un pueblo al que nos unen muchas, muchas, muchas cosas. Y a todo el que va allí, acaba... Enganchada, lógico, en Valencia, lógico. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en nuestro país. Las veces que vengo de milagro, puedes, ¿eh? Puedes venir. He venido de milagro porque ya te contaré otro día. Sí, por ahí me enteré que tuviste un pequeño problemita. No me importaría decirlo porque eso también es bueno para el Perú. No lo vayas a quitar luego ni a cortar, ¿eh? Ya. Dilo. Entre el Perú y yo hay una relación muy bonita. De toda una vida. Muy tal. Claro. Y entre las personas, empresarios de aquí, las producciones de Enrique Bernés, y su directora María Rosa Chungues y tal, y yo, ha habido un contacto como precioso, espontáneo, fijo, eterno, ¿no? Pero hay un intermediario que no quería que eso sucediera una y otra vez. Tengan en cuenta el nombre de Guillermo Vicedo, Willy, alias Willy. Ya con decir alias no les conviene, porque hizo casi imposible que yo en estos momentos estuviera contigo. Y es que cada vez que vengo a Perú, como esta última, fuera posible. Bueno, pero y me encantaría que ayuda también al prójimo, no solamente ámalo y cómo se pueda amar, claro, ayudándolo. Cizañas, no. Eso lo dejamos para afuera, ¿no? Para afuera. Gracias por estar pero con ustedes nosotros. Dentro. Y dentro de aquí, como nunca. Y tú también, ¿eh? Y componiendo cada día. Fresa, salvaje. A ver cómo era tu tacata. Taratatata. Bravo, muchísimas gracias. Chelito, un beso.